Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes del primer grado de secundaria? Les saluda el profesor Cristian Millán Bajonero, del área de matemática. En este video vamos a ver las progresiones aritméticas en situaciones de la vida diaria. Ello corresponde a la semana 5. La actividad de hoy es: evidenciamos progresiones aritméticas en la repartición de frutas. Esté atenta y atento, que aquí entramos de lleno al desarrollo. Diego abrió un negocio de venta de frutas. El primer día de abril repartió 12 cajas de fruta. El segundo día, 18 cajas. El tercer día, 24 cajas. Y así sucesivamente hasta el último día del mes. A partir de la situación, responde y realiza lo siguiente. 1. ¿Cuántas cajas de fruta repartió el 12 de abril y el último día del mes? Escribe la expresión matemática correspondiente a la entrega de cajas por día y determina la cantidad de cajas que entregará el 20 de mayo. No de abril, de mayo. Entonces, recuerda tú que para desarrollar estas situaciones debemos ir con las fases, debemos apoyarnos con las fases. Recuerda la primera fase, tenemos que comprender la situación del problema. Segunda fase, tenemos que diseñar una estrategia o un plan. Tercera fase, tenemos que ejecutar la estrategia o plan. Y última fase, reflexionar sobre la situación. Muy bien. Dos preguntas que tú te tienes que hacer siempre para comprender la situación. ¿Qué datos se presentan en la situación y qué te piden hallar, ¿no?, en las preguntas de la situación? Para eso, para poder comprender, tú tienes que leer y releer hasta entender bien lo que te trata la situación, ¿no? En este caso estamos hablando de Diego, que ha abierto un negocio y él reparte frutas desde el primero de abril, ¿no? Entonces, ¿qué datos tengo? Las fechas. Así es, vamos a escribirlo de negrito acá. Ya está. Entonces, voy a poner por aquí tamaño 14 para que se pueda hacer todo correctamente y entre todo en ese pequeño espacio que determinado. Muy bien, tamaño 14, cursiva y negrita, vamos a ponerlo, ya está. Entonces, ¿qué datos se presentan en la situación? Vamos a poner las fechas, ahí está, las fechas. Ajá, las fechas. ¿Y qué más? La cantidad de venta, pues, ¿no? La cantidad de venta, ¿sí? De cajas. Claro, de cajas por cada día, ¿no? Por cada día. Así es. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el primer día, ¿no? El primer día, el día 1 de abril, ¿no? 1 de abril. Vamos a poner así. 1 de abril. ¿Sí? A ver, vamos a usar esto. Así. 1 de abril, ¿qué fue? ¿Repartió cuánta? A ver, leamos. Dice, 1 de abril repartió 12 cajas de fruta. Ya está, claro, con minúscula nomás. Repartió 12 cajas de fruta. Ahí está, 12 cajas de fruta. ¿Sí? Eso sucedió el 1 de abril. Vamos con el 2 de abril. 2 de abril. ¿Sí? ¿Qué pasó el 2 de abril? Vamos a ver. Repartió. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Lee. 18. El segundo día, pues. 18. Muy bien. 18 cajas de fruta. Muy bien. ¿Sí? 3 de abril. Ahí dice, ¿no? Tercer día, ¿no? El tercer día. El tercer día fue 3 de abril. Excelente. Ese día, ¿qué pasó? Repartió cuánto.
repartió 24 cajas de fruta. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Esos son los datos que voy sacando, ¿no? También hay un dato más. Y así sucesivamente hasta el último día del mes. Ajá, hasta el último día del mes. Entonces repartió cajas hasta el 30 de abril. Repartió cajas hasta el 30 de abril. Ajá. Esos son los datos que acabo de recoger de la información que me da. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a colocarle las tildes que me faltan acá. A ver. Cada día. Sí. Tilde en la I. Repartió, lleva tilde en la O. Ajá. Muy bien. Listo. Repartió, lleva tilde en la O. Muy bien. ¿De acuerdo? Excelente. Ahora vamos con la segunda pregunta que debemos también plantearnos. ¿Sí? Debemos plantearnos. ¿Qué pide hallar? ¿No? Las preguntas de la situación. ¿Qué te pide hallar? Ahí está. Yo observo cuatro cosas que me piden. En dos preguntitas observo cuatro cosas que me piden. Voy a ponerlo desde aquí. A ver. Con negrito. Primer asterisco. Leo y digo, ¿cuántas cajas de fruta repartió el 12 de abril? Entonces me piden, ¿no? Cantidad de cajas que repartió el 12 de abril, ¿no? El número de cajas. Número de cajas que repartió el 12 de abril. ¿Ves? Ya estoy formulando lo que me pide, ¿no? Lo que me pide. ¿Qué más me pide? Y el último día del mes. Ay, ay, ay. O sea, el número de cajas, ¿no? El número de cajas. Número de cajas que repartió, ¿sí? El último día del mes, o sea, el 30 de abril. Así es, ¿no? ¿Qué más me piden? Te dice, escribe una expresión matemática. Hallar, o sea, hallar la expresión matemática. Me piden hallar la expresión matemática. Muy bien, ¿no? Correspondiente pues a la entrega de cajas por día, ¿no? Y ¿qué más veo? Determine la cantidad de cajas que entregará el 20 de mayo, ¿sí? Cantidad de cajas, te pide que determines la cantidad de cajas, ¿sí? Que entregará el 20 de mayo, así es. Muy bien, vamos a colocar los respectivos tildes, ¿no? Las respectivas tildes. ¿De acuerdo? Número lleva tilde, número de cajas que repartió el 12 de abril, muy bien. El número de cajas que repartió el 30 de abril, muy bien. Allá la expresión matemática, muy bien. Cantidad de cajas que entregará el 20 de mayo. Ahí está. Entonces, comprendemos la situación. Al comprender, tenemos que ver qué es, cuáles son los datos y qué es lo que me pide allá. ¿Sí? Bien, ahora vamos a la segunda fase de la solución. Que tenemos que, así es, tenemos que diseñar nuestra estrategia o plan. ¿Sí? Pasemos a la segunda hoja para ver la estrategia o plan. Bien, tenemos que diseñar la estrategia o plan. ¿Sí? Vamos a escribir. Lo que voy a hacer a continuación es describir el procedimiento que voy a realizar para dar respuesta pues a las preguntas de la situación que me han planteado. ¿Cuál será mi estrategia? Mi primera estrategia es calcular, ¿sí? Calcular. Vamos a hacerlo con negrito, lo está haciendo con negro ahí. Calcular la diferencia. Ahí está. La diferencia, ¿sí? Entre las cantidades. Entre las
cantidades. Cantidades de día por día, pues, ¿no? Día por día. Así es. ¿Qué otro plan o otra estrategia es que tengo que hacer una tabla, realizar una tabla y completarla, ¿sí? Realizar una tabla y completarlo. Completarlo, ¿no? La cantidad de cajas repartidas, ¿sí? La cantidad de cajas repartidas por día. Eso tengo que hacer, ¿de acuerdo? Tengo que hacer una tablita para colocar por día y ver cómo va la secuencia, ¿de acuerdo? ¿Cómo va la secuencia? Eso es lo que tengo que hacer. Tengo que identificar, ¿ya? Identificar, ¿sí? Los términos de una progresión. Así es, tengo que identificar los términos de una progresión. Tengo que expresar la cantidad de cajas del segundo y tercer día a partir del número de cajas que se repartió el primer día, ¿sí? Tengo que expresar, ¿de acuerdo?, la cantidad de cajas. La cantidad de cajas que repartió el segundo, vamos a ponerlo así, segundo y tercer día, ¿sí?, a partir del número de cajas que repartió el primer día. Así es, no le he puesto asterisco, vamos a ponerle asterisco en su espacio. Muy bien, así es. Bueno, ya luego de expresar, ¿sí?, eso, tengo que obtener mi término general, ¿sí? Ahora voy a poder obtener el término general. El término general, así es. Y por último, calcular la cantidad de cajas repartidas, que piden, ¿no? Vamos a poner así, que piden, ya está. Listo, esa es mi estrategia de trabajo, ¿de acuerdo? Ya que tengo mi estrategia, vamos ahora a ejecutarlo, pues, ¿no? ¿Sí? Tengo que ver la diferencia entre las cantidades día por día y una tabla. Tengo que dibujar una tabla donde voy a ir colocando todos los datos, ¿ya? Donde voy a ir colocando los datos que nos da la situación, ¿sí? A ver. Para completar los datos de la tabla seguiremos los siguientes pasos. Vamos a ver siguientes pasos. Primer paso es colocar, ¿no? Colocamos los datos, ¿sí? Colocamos los datos que nos da la situación, ¿no? Que nos da la situación. Así es. Luego encontramos la diferencia, ¿sí? Encontramos la diferencia entre cantidades, ahí está, ¿no? Y por último vamos a completar todos los cuadros, ¿sí? Completar todos los cuadros. Bien, entonces tengo que hacer una tabla, ¿de acuerdo? Una tabla. Pero la tabla ya lo tengo hecho. Ahora lo voy solamente a trasladar. ¿Sí? Muy bien. Vamos a trasladar la tabla. Por acá lo tengo. Ahí está. Siempre hago esto, ¿no? Ya lo tengo hechicito para simplemente copiar y pegar. Ahí está. Bien.
Vamos a ponerlo por aquí y listo. Muy bien. Entonces, vamos a colocar los datos que nos da la situación. Aquí está la tabla. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, hasta el día 30. Y por acá vamos a colocar las cajas que ha entregado por día. Entonces, recuerda, el primer día, a ver, primer día, ¿cuántas cajas son? Primer día son 12 cajas. Muy bien, 12 cajas. Segundo día, 18 cajas. Muy bien. Tercer día, dice que entregó 24 cajas, ¿no? 24 cajas. Entonces, ahora yo tengo que ver la diferencia, ¿no? Encontramos la diferencia entre cantidades de 12 y 18. Siempre ve la diferencia entre un día y el día anterior. Un día y el día anterior. O sea, 18 menos 12. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es 18 menos 12? Eso es más 6. Muy bien, más 6. 24 menos 12. Eso es más 6. Muy bien. Entonces, ese valor se va a repetir constantemente. ¿Sí? Ese valor se va a repetir constantemente. Ese valor que se repite constantemente toma un nombre. Y el nombre que va a tomar ese valor es razón. Muy bien. A él lo vamos a conocer como razón aritmética. Razón aritmética. Así es. Razón aritmética. Vamos a ponerlo en negrito. Muy bien. Y vamos a colocarle los tildes. Las tildes que falta. Razón aritmética. Hay varios que faltan tildes. Situación. Lleva tilde. Encontramos completar los cuadros. Por acá día a día. Lleva tilde la I. ¿Sí? Y así progresión. Ya ustedes le terminan de colocar términos. Lleva tilde. Repartió, lleva tilde, número lleva tilde, a ver, vamos, ya está, bien, ustedes le completan si falta alguna tilde. Entonces, como este valor que se repite de manera constante, al cual le llamamos razón aritmética, nos va a ayudar ¿a qué? A encontrar los demás valores. Así es, nos va a ayudar a encontrar los demás valores. Entonces, podemos completar. 24 más 6, 30. Excelente. Sí, 30. ¿Qué más? Más 6, 30 más 6, 36. Claro. Más 6, 36 más 6, 42. Muy bien. 42 más 6, 48. Muy bien. 48 más 6, 54, muy bien. 54 más 6, 60, muy bien. 60 más 6, 66, muy bien. 66 más 6, 72, muy bien. 72 más 6, eso es 78, muy bien. Y así voy buscando más 6, más 6, más 6 hasta cuando llegue el número 30 y eso me va a dar 186. Profesor, qué tedioso. Y si me piden el número 300, ¿ves? Por esa razón que vamos a utilizar una expresión matemática que nos va a ayudar a encontrar para cualquier día, para cualquier fecha. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso nos pide más adelante. Entonces, mírale, ya hemos completado nuestro cuadro, ¿sí? Todos los valores. Y ahora, toma nota de esto. Día 1, día 2, día 3, día 4. Y acá estoy colocando A sub 1, que representa al primero. ¿Sí? Que representa al primero, o sea, al número 12. A sub 2, que representa al número 18. A sub 3, que representa al número 24. Y así sucesivamente. O sea que A es el término. El 1 que está acá abajito es el número de día. 2 es el número de día.
3, que está como subíndice, es el número de día, ¿te das cuenta? Pero todo, o sea, todo A sub 1, ¿a quién representa? Al 12. Todo A sub 2, ¿a quién representa? Al 18. Todo A sub 3, ¿a quién representa? Al 24. Ten presente eso. Ojo, vuelvo a repetir. Este 1 al día. Este 2 al número de día. Este 3 al número de día. Este 4 al número de día. ¿De acuerdo? Eso representa. ¿Y el todo? ¿Y todo esto qué te representa? El total de caja, ¿sí o no? Ah, ya está. Muy bien. Ya me entendiste. ¿Sí? Así es. Entonces, vamos a resolver las dos cuestiones. Estamos dentro de la ejecución. ¿Sí? Me hacen dos preguntas. Y para eso, dice, ¿cuánta caja de fruta repartió el 12 de abril y el último día del mes? Para eso necesito el cuadro. Claro, necesito el cuadro. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Ahí está. Listo. Entonces, observando nada más, yo puedo dar respuesta. Me piden del día 12. ¿Sí? Y también me piden del día 30. Ahí está. ¿Sí? Del día 12 y del día 30. Entonces, yo puedo dar respuesta rápida y cómodamente, ¿no? ¿Qué puedo decir frente a esto? Puedo decir lo siguiente. Diego, porque es el personaje, ¿no? Diego repartió 78 cajas de fruta el 12 de abril. Y el, claro, por ahí viene otra pregunta, y el último día del mes, y el último día del mes, pongo 30 de abril, coma, siempre, ¿no? Y el último día del mes, entre comas, estoy haciendo referencia a qué día fue, 30 de abril, repartió 186 cajas de fruta. Ahí está mi respuesta a esa cuestión. Vamos con las tildes. Diego repartió 78 cajas de fruta el 12 de abril y el último día del mes 30 de abril repartió 186 cajas de fruta. Ahí está. Es cada uno con su tilde. Bonito nomás. Ya tú lo aclaras. Espectacular. Bien, vamos a la última pregunta. Dice, escribe la expresión matemática correspondiente a la entrega de cajas por día y determina la cantidad de cajas que se entregará el 20 de mayo. Observa. He copiado, mira, A sub 1, que corresponde a él. A sub 2, ya sabes, del día 12 o 12 cajas, A sub 3, ¿no? Vamos a ponerlo por acá con la azulita. A sub 1 es 12 cajas de fruta, A sub 2 es 18 cajas de fruta, A sub 3 es 24 cajas de fruta, A sub 4 30 cajas de fruta y así. Ya sub n todavía ese es lo que yo deseo encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, para encontrar yo esta relación, esta fórmula general, ¿en quiénes me tengo que apoyar? Siempre va a tener que aparecer ¿quién? El primer término, recuerda la estrategia. El último término, ¿sí? ¿Y quién más? La razón. Con esos tengo que jugar. ¿Ya? Voy a poner de amarillo, nuevamente. Primer término,
el último término. ¿Y qué más? La razón. Ah. Con esos tengo que jugar. ¿Y quién es el valor que se va a repetir continuamente? La razón. ¿Sí? El llamado razón. Razón aritmética. El cual lo vamos a también representar con una letra R. ¿Sí? Una letra R. Una R minúscula. ¿Ya? Una R minúscula. Bien, entonces sigamos por acá. 12. Sigue siendo 12. ¿Sí? Sigue siendo 12. Más 0 por 6. 0 por 6, 0. Más 12, sigue siendo 12. Muy bien. Fíjate acá. 18 es igual a 12. Recuerda que tienes que siempre usar el primer término. ¿Ya? 12 más 6, ¿sí o no? O sea, una vez 6. Una vez 6. Perfecto. ¿Está bien o no? Sí. 24 es igual a 12 más 12. Y 12 es 2 por 2 por 6. Muy bien. 30 es igual a 12 más 18. 12 más 18 es 30. Pero 18 es 3 por 6. Ajá, sorpresa. ¿Te das cuenta de algo? Date cuenta de algo. A ver. Te doy un tiempito para que te des cuenta de algo. Ajá. Te mencioné. Colocamos a 1, a 2, a 3, a 4, porque eso es 12, 18, 24 y 30 en esta progresión. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, el primero siempre vas a decir 12 es igual a 12 más 0 por la razón. ¿Sí? Te mencioné, ya tienes que repetir la razón, el primer término. ¿No? El segundo término, 18, viene a ser el primer término, 12 más 12, perdón, más 6. 12 más 6 es 18, pero 6 es 1 por 6. 24 es 12 más 12, y 12 es 2 por 6. 30 es 12 más 18, pero 18 es 3 por 6. Entonces, acá te tienes que dar cuenta. Mira, si acá es 0, el subíndice es 1. Si acá es 1, el subíndice es 2. Si acá es 2, el subíndice es 3. Si acá es 3, el subíndice es 4. Entonces, siguiendo esta secuencia, sigue esa secuencia, ¿cuál sería la formación? Empiezo por 12 más ¿quién? Voy a ponerlo por acá. 12 más ¿quién? Mira, si acá es 0, es 1 menos que 1. Si acá es 1, es 1 menos de 2. Si acá es 2, es 1 menos de 3. Si acá es 3, es 1 menos de 4. Si acá es n, acá será 1 menos de n. ¿Y cómo es 1 menos de n? Ajá. Y todo por 6. Muy bien, todo por 6. Así será pues la ecuación. La expresión matemática. Ahora, ese 6 va a entrar a multiplicar. ¿A quién?
al n y al 1, porque tengo que reducir mi expresión, ¿de acuerdo? Tengo que reducir mi expresión. A ver, vamos a copiar, ¿sí? Ponerlo por aquí. Voy a parar esto. Listo. Entonces, 6 por n, 6n, ¿sí? 6 por n, 6n, y 6 por menos 1, menos 6, así es, menos 6. Entonces, sigamos operando, ¿de acuerdo? Sigamos operando por aquí. Vamos a subirlo un poquito. Ya está. Esto también vamos a subirlo un poquito. Para que pueda entrar todo en la parte inferior. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué tenemos por acá? 12 menos 6. ¿Cuánto es 12 menos 6? 12 menos 6 es 6. Entonces me queda 6 más 6n o 6 por n. Ahí está la expresión matemática. Lo voy a poner en un cuadro. Voy a sacarlo por acá. ¿Sí? Por aquí voy a sacarlo. Muy bien. Esto viene a ser mi expresión matemática. El término general, el último de los términos, es 6 más 6 veces n. Así es. Listo. Esta es la expresión matemática correspondiente a la entrega de cajas por día. ¿Sí? Entonces, mi respuesta sería la expresión matemática. Vamos a ponerlo acá de color naranja, siempre lo hago así, ¿no? La expresión matemática, ¿sí?, correspondiente correspondiente a la entrega de cajas por día es los puntos, y ahí está, y ahí coloco mi expresión, la expresión que he encontrado. Ahí está. ¿Sí? Ahí coloco la expresión que he encontrado. Muy bien. Vamos a acomodarlo bonito. Ahí está. Listo. ¿Podemos nosotros ver si es cierto ese valor que entregamos? Claro. A ver, para el día 12 pongo A sub 12. ¿Ya? Con color azul. A sub 12. Para el día 12, pues. ¿Sí? ¿A qué es igual? Tengo que reemplazar en esa expresión. Sería 6 más 6 por 12. Porque n sería 12. Si acá n es 12, aquí también reemplazo 12. ¿Y eso cuánto sale? A ver, 6 por 12. 6 por 12 es 72. Más 6. 78. Muy bien, 78. ¿Sí? Eso es. Vamos a ver para el día 30. Lo colocamos a sub 30 entonces. A sub 30 es 6. A ver, vamos a la fórmula. 6 más 6 por 30. 6 por 30. ¿Y cuánto es eso? A ver, operamos. 6 por 30 es 180. Más 6, 186. Mírame, efectivamente. Vamos a corroborar esos valores. ¿Ves? Acá la respuesta que dice: Diego repartió 78 cajas de frutas el 12 de abril. Ahí está. Para el 12 de abril, ¿cuánto repartió? 78, efectivamente.
El 30 de abril repartió 186 cajas. Para el 30 de abril repartió ¿cuánto? 186 cajas. Vamos a la última pregunta ya para culminar. Te dice para que determines la cantidad de cajas que entregará el 20 de mayo. 20 de mayo. Entonces decimos lo siguiente. Abril tiene 30 días. Más los 20 días de mayo, 50 días. Entonces cuando N vale 50. Vamos a ver, cuando N vale 50, ¿cuántas cajas de fruta va a repartir Diego? ¿Sí? Entonces voy a reemplazar nada más en esa expresión matemática que ya encontré, ¿no? Sería 6 más 6 por 50. A ver, 6 por 50 es 300. Más 6, ¿cuánto es 300 más 6? 306. Muy bien, entonces voy a poder dar respuesta a la última pregunta. Diego entregará el 20 de mayo. El 20 de mayo, ¿cuántas cajas? 306 cajas de fruta. Así, 306 cajas de fruta es lo que va a entregar Diego el 20 de mayo. Bien, jóvenes, espero que haya sido de su agrado, que lo hayan podido comprender. Yo creo que sí. Y antes de terminar, quisiera pues darles las sugerencias de siempre: lavarse las manos 20 segundos siempre. ¿De acuerdo? Antes de almorzar, después de almorzar, sales a la calle o sales al patio o vas al baño, siempre estar lavándose las manos correctamente. Y si sales a hacer la compra del pan o algo por el estilo, no te olvides usar tu mascarilla. O si tus padres o algún familiar sale, hacerle las recomendaciones en casa. La mascarilla, los guantes y al ingresar, desinfectarse bien. Cuidémonos, que juntos podremos salir adelante. Bye bye, jóvenes, cuídense.